Prayer is not a theory. La oración no es una teoría. Prayer is an experience. La oración es una experiencia. Voy a repetir, la oración no es una teología o teoría. It's not a theology or a theory. I know prayer. Yo sé de la oración. But you don't pray. Pero usted no ora. So you got it in your head, brother. Usted lo tiene, hermanos, en la cabeza. That is not knowledge from heaven. Eso no es conocimiento del cielo. Ese es conocimiento mental. That is mental knowledge. Pablo dice, Paul said, yo quiero la pasión más grande mía, my greatest passion, a fin de epignosis, conocerle. Is that I may epignosis know him. What do you mean? ¿Qué quiere decir? I want to know him. Yo lo quiero conocer. Through experience. Por la experiencia. What does it feel to know God? ¿Cómo se siente conocer a Dios? Eso es lo que está diciendo. That is what he's saying. Es conocerle. Is to know him. A través de una experiencia. Through an experience. Es más que conocerlo en la mente. More than knowing him in your mind. Las personas que más Biblia saben son los teólogos. People that most know about the Bible are the theologians. From cover to cover. De tapa a tapa. Saben toda la Biblia. They know the entire Bible. Y muchos de ellos terminan negando a Dios. And many of them wind up denying God. I tell you why. Y le digo por qué. They're so full of knowledge. Tan lleno de conocimiento. Mental knowledge. Pero conocimiento Information. Mental. Información. Conocen a Dios de teoría. They know God in theory. Pero no han experimentado a Dios. But they've not experienced God. Cuando yo te traigo un conocimiento, when I bring you a knowledge, es para que experimentes a Dios. It's so that you would experience God. For you to have an experience with the living God. Es para que tenga una experiencia con el Dios vivo. Alguien me dice amén, please. Can somebody say amen? So that's the real knowledge. Ese es el conocimiento genuino. Epignosis. So el conocerle íntimamente. So to know him intimately. Let me tell you this. Mire esto, le yo no solamente quiero la teoría, quiero la experiencia. I don't only want theory, I want experience. ¿Quieren la experiencia? How many want experience? La teología sin experiencia, theology without experience, de nada sirve. Is good for nothing. Can I hear an amen, people? Escucho un amén, pueblo. Una sola experiencia con el rostro de Dios es suficiente para cambiar una vida. A single experience with the face of God is enough to change a life. ¿Ha oído este término usted? Have you heard this term before? ¿O ha oído esta expresión? Or have you heard this expression? En esto que me pasó con Dios, in this thing that happened to me tuve with God, un antes y un después. There was a before and an after. ¿Ha oído eso? Have you heard that before? Eso significa cuando tuve este encuentro con la presencia de Dios. That means when I had this encounter with the presence of God, or with God himself. Para mí fue un antes y después. For me, it was a before cuando and llegué after. A la iglesia del Rey Jesús, when I got to King Jesus fue un antes Church, y un después. It was a before and after. What do you mean? ¿Qué quiere decir? You are saying I experienced God. Te está diciendo experimenté a Dios. It's not only head knowledge. No es solo la mente. I know God. Yo conozco a Dios. I know the voice of God. Conozco la voz you de Dios. You can know the voice of God. Usted puede conocer la voz de Dios. Un amén. Can I hear an amen? Tenemos que oír a Dios. We need to hear experimentar God. A Dios. Experience God. Cuando se tiene una religión, when you have a religion, la religión está vacía de una experiencia con Dios. Religion is void of an experience with God. Ellos te hablan de Dios. They speak of creen God. En Dios. They believe in God. Predican de Dios. They preach about pero God. Su vida no lo han experimentado. But they've not experienced entonces, him in their tienen? Lives. So what do they una have? Religión. A religion. Son cristianos. They're Christians. Entonces son cristianos religiosos. Then they're religious Christians. Por la gente que tiene una experiencia. But the people that have an experience. Son gente que habla con precisión. Are people that speak with precision. Son gente que habla con autoridad. People that speak with authority. Okay. Son gente que habla con certeza. They're people that speak a sure son gente word. Que son libres. These are free people. Son gente que pueden describir las cosas con una precisión. These are people that can describe things precisely. Y la forma de decirlo es esta. The way to say it is I know this. That I know what I know that I know what I know that I know. Que sé lo que sé, que sé que lo sé, que sé que lo sé, que lo sé. ¿Qué usted quiere? Quiere? What do you want? What do you want? ¿Qué quiere usted? Do you want a bunch of theology? ¿Quiere un montón de teología? Or do you want experience with the living God? If you come into this church, si llegas a iglesia, I will take you and lead you to have an experience with God. Yo lo voy a guiar a que tenga el problema una experiencia es este. Con Dios. The problem que hay muchos is pastores que no te pueden llegar a guiar a eso porque ellos nunca la han tenido. Many pastors can't lead you somewhere they have not been before. You can't, I can't lead you where I haven't been. Yo no le puedo guiar a usted I a donde yo no he ido. Lead you where I already been. Solo le puedo llevar a donde ya yo he ido.
So cada uno de ustedes, so each one of a través de la oración, through prayer, puede experimentar a Dios todos los días. Can experience God puede every oír day. Su voz. You can hear puede his voice. Ser usado por Dios. You can be used of puede God. Testificar de Dios. You can testify sonríe, God. Di algo, por smile, favor. Say something, please. Can I hear an amen, people? ¿Puedo escuchar un amén, so, entonces Pablo dice, so Paul said, yo quiero conocerle. I want to know him. Quiero tener una comunión íntima con él. I want an intimate communion with quiero him. Tener experiencias con él. I want to have experiences can with I him. Hear an amen, people? ¿Me escuchar un amén, pues? So, cuando vamos entonces, so then when we go, vamos y decimos, we say, hay tres actividades del espíritu humano. There's three activities of the human spirit. This is so powerful. I want you to hear me. Y esto es tan poderoso que le pido me escuche. Hay tres actividades de nuestro espíritu en la presencia de Dios. There's three activities of, in the presence of God of our spirit. Escríbalo. Write this down. Tres actividades. Three activities. Si usted tiene hambre de conocer a Dios, you have hunger to know God, tiene que empezar a orar. You need to begin to pray. Yo no lo puede no va a conocer a Dios haciendo bobería. You're not going to know God doing foolishness. Cuando usted lo busque, when you usted lo va a experimentar. You will experience. Ahora quiero que me escuches. I'd like you to listen to this. Tres actividades de nuestro espíritu en la presencia de Dios. Three activities of our spirit in the presence of God. Three main activities. Yo diría tres actividades principales. ¿Cuántos de aquí son salvos? How many people here are saved? Todos ustedes, but all of you, yo, me, ustedes, you, somos nacidos de nuevo. We are born again. Y tenemos acceso, and we have access directo a la presencia de Dios. Directly to the presence of God. Por la sangre de Jesús, through the blood of Jesus, we have access. Tenemos acceso. Where is the presence? ¿Dónde está la presencia? Where are the holies of holies? ¿Dónde es el lugar santísimo? Dentro de nosotros. Adentro de nosotros. Inside of us. Donde quiera que tú vayas. So anywhere you go. Recuerda que les hablé del lugar secreto el domingo. Remember that I spoke of the secret place on que tú Sunday. Vayas, anywhere you go. Ahí va la presencia. There goes the presence. Ahí puedes orar. So there you ahí can puedes pray. Entrar. There you can ahí enter puedes in. Adorar. There you can porque worship. La presencia de Dios está en ti. Because the presence of God is inside you. Este tesoro no está en vasos de barro. This treasure is in jars of clay. Para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de él. So the excellency of the power is not for us, but for him. What the treasure? The presence of God. La presencia is de Dios. In us. Está dentro so de nosotros. If I'm here, si yo estoy aquí, it's here. Acá está. If I'm here, si voy por it's acá, here. Allí está. So aquí nomás, so right here, yo puedo empezar a orar. I can start to pray. Ustedes no me ayudan, ayúdenme ustedes que come no me help me over here. I'm here. Yo estoy aquí. Mira esto. Look at this. And I said, let me pray. Y yo digo, déjeme orar. Oh, no, no, but this is not the right place. No, pero este no es el lugar correcto. You? ¿Quién le dijo? Because the presence inside of you. La presencia la tiene usted por dentro. Ah, entonces usted puede orar acá. So you can pray here. Ahora podemos tener un lugar secreto. Can we have a donde secret nadie place nos moleste. Where no one bothers pero no es porque us? La presencia de Dios no está aquí. Yes, but not because the presence porque of God is not nosotros. Here. Because it goes with us. ¿Me pueden entender? Can you understand? So, entonces es esto. So it's this. Cuando nacimos de nuevo. We're born again. Podemos entrar a la presencia de Dios. We can enter the presence podemos of God. Crear una atmósfera we para la presencia de Dios. Create an atmosphere for the presence entonces, of God. Entonces las tres actividades so then the three activities que desarrollamos that we develop en nuestra vida de oración in our prayer life son tres are three things. Y esas son las actividades más comunes de nuestro espíritu. These are the three most common activities of our spirit. I do more than that. Yo hago más que eso. Pero eso es las actividades básicas. But these are the basic y más activities, comunes. The most common. Number one. Primero. Worship. Adorar. Number two. Número dos. Communion. Comunión. And number three. Número tres. Revelation. Revelación. Tres actividades. Three activities. Adoración. Worship. Comunión. Communion. Y revelación. And revelation. Voy a repetir. I'll say them again. Tres actividades. Three activities. If I'm here, si yo estoy acá, voy a adorar. I will worship. Voy a tener comunión. I'll have communion. Y voy a recibir revelación. And I'll receive revelation. Una vez más, si again, estoy aquí, if I'm here, bueno, me voy para Cuba. Well, let me go to Cuba. Aquí es Cuba. Well, this is Cuba now. Voy a adorar. I will worship. Voy a tener comunión. I'll have communion. Y voy a tener revelación. And I'll have revelation. Me voy para Venezuela. Now I'm going to Venezuela. Voy a adorar. Well, I'm going to worship. Porque va conmigo. Because it's going with me. Voy a adorar. I will worship.
Voy a adorar. I'll worship. Voy a tener comunión. I'll have communion con él. With him. Y voy a recibir revelación. And I'll receive revelation. Pero me voy a ir para Vietnam. But now I'm going to Vietnam. Voy a adorar. I will worship. Voy a tener comunión. I'll have communion. Donde quiera que vaya. Anywhere I go. Eso es lo básico de la vida cristiana. This is the basic of Christian life. La mayor parte de cristianos. Most Christians. Todo lo que hacen hoy. All they do today. Es pedirle a Dios una lista como San Nicolás. Is ask God for a list of things like they do to worship. Santa Claus. No adoran. They don't have communion. No tienen comunión. Y hablan con ellos mismos. Gloria and, a Dios. And they speak to themselves. Praise God. ¿Me entiende? Do you understand? They call prayer. Le llaman a la oración. To something talking to themselves. Él esta cuestión de hablar con Ay, ellos mismos. Mira, Señor. Oh Lord. Look. Mira, es unas oraciones religiosas. Religious prayers. They don't know how to approach God. No saben acercarse a Dios. They don't know how to approach the Father. No saben acercarse al Padre. You never approach God without worship. Nunca se le acerque a Dios sin adoración. The moment you approach God in prayer, el momento que usted se le acerca a Dios en la oración, seeking His face, buscando su rostro, in a way that without worship, sin adoración, es un insulto a Dios. That is an insult to God. God, when you worship, cuando usted adora, you are affirming God for who He is. Usted afirma a Dios por quien Él es. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. You are my Lord and my Savior. Eres mi Señor, you mi Salvador. Are my Father. Eres mi Padre. I am your Son. Soy tu Hijo. I am honoring you today. Yo te honro I hoy. Give you praise. Te doy alabanza. The Lord said, el Señor dice, thank you. Gracias. I have been affirmed. Ya me has afirmado. I will affirm you now. Ahora yo te afirmo a ti. Sí, porque la religión te enseñó a ti. Yes, because religion taught you. La religión cristiana te enseñó esto. Christian religion taught you. Que te acerques a Dios. To get close to God. Diciendo, saying, soy una cucaracha frita. I am a fried cockroach. No sirvo para nada. I am good for nothing. Soy un gusano muerto. I am a dead worm. Dios dice, who are you talking to, son? Dice Dios, ¿y usted con quién habla, hijo? I don't hear those kind of prayers. Yo no escucho ese tipo de oración. When you come to me, cuando te acerques lift a mí, your hands, levanta tu open mano, your mouth, abre la boca, and worship. Y adora. Cuando me afirmas, when you affirm yo te afirmo a ti. I will affirm you. Cuando me afirmas quién yo soy, when you affirm who no I con am. La lista de compras, not like on the laundry la lista list. De compras yo te la doy. I will give you your shopping Dios list. Te dice, but God says, cuando me afirmas por quién yo soy, when you affirm me for alguien who me I dice am. Amén, por can favor. Somebody say amen, please? Sí, la religión te ha dicho, religion told you, que la oración, that prayer, es acercarse a Dios, is to que get humildemente, in a humble way. No sirvo. Well, I'm good for nothing, no puedo. You know. I can. Jesus said to you. Jesús te dice, when you pray this way. Cuando ores, ora así. Quiero que me escuche. Listen to this. Mírame, escúchame. Listen. Cristo dijo. Christ said. Él puso un patrón. He put a pattern. Y este patrón, un concepto. A pattern is the concept. Y Jesús dijo, Jesus said. Quiero que sigan este concepto. I want you to follow this concept. He never said, I gave you a formula. Él nunca dijo, aquí les doy una fórmula. Step one. Primer paso. Step two. Segundo paso. Praise God. Step two. Tercer paso. Dar gracia. Give thanks. Step four. Cuarto paso. Wait on God. Espera en Dios. Step five. Quinto paso. You know what you're doing? ¿Sabe lo que usted está haciendo? Religion. Aquí? Eso es religión. Cristo dijo. Christ said. Le doy el Padre Nuestro. I will give you our Father prayer. Y ese es el patrón. And that is the pattern. Con que ustedes van a orar. With which you will pray. Meaning this. Significando esto. There's some things where you will stop. Hay algunas partes donde usted va a parar. Where you will continue. Donde usted sigue. And it's a relationship. Y es una relación. No una fórmula. Not a formula. Por eso el pueblo no tiene poder. That's why the people don't have porque power. Porque lo que están orando son fórmulas. Because what they're praying are formulas. Dios no es fórmula. God is not a formula. Dios es Dios todopoderoso. God is Almighty God. Y puede ser que un día. And maybe one day. Only you, what you do is worship. Lo único que usted hace es adorar. I have been for 2 hours. Me he pasado dos horas. 3 hours. Tres horas. Just worshiping God. Solo adorando.
adorando a Dios. And what do you do, pastor? ¿Y usted qué hace, pastor? Worship in the spirit. Adore en el espíritu. Worship in English. Adore en worship inglés. In Spanish. Adore en español. Worship in tongues. Adore en lenguas. Pastor, did you plan it? Pastor, ¿se lo planificó? No. No. No lo planeé. I didn't no plan lo planifiqué. I didn't plan me vino it. De adentro. It just came from y the todo inside. Lo que fui a hacer es gracia. Everything I said was I worship thank you. You. Te adoro. I give you praise. Te doy alabanza. Muchos cristianos many Christians son tan egoístas are so selfish que se afirman ellos en vez de afirmar that a Dios. They affirm themselves instead of affirming God. Y pide, ¿por qué Dios no me contesta? And say, God, why Dios God no te contesta me? God doesn't answer porque you te acercas a Él irrespetuosamente. Because you approach Him disrespectfully. ¿Cómo te acercas? How do you get close to Father, Him? In Jesus' name. Padre, en el nombre I de Jesús. I give you praise. Te doy alabanza. Honor. Te doy honra. Hallowed. Te doy santificado. Hallowed be your name.